Muy buenos días, saludar a los concejales, concejalas, secretaria municipal, funcionarios municipales. Damos inicio a esta sesión extraordinaria número 41. Único tema a tratar, modificación presupuestaria número 5 del área de gestión municipal. Pueden tomar asiento. ¿La propuesta, señora Claudia? Modificación presupuestaria número 5, área de gestión municipal 2024. Disminuye otras transferencias corrientes del Tesoro Público 166.358.000. Gastos de representación y protocolo 1.446.496. Consultorías, estudios básicos 8 millones. Consultoría de asistencia técnica de proyectos 3 millones. Servicio de producción y desarrollo de eventos 10.211.366. Total disminuye ingresos 166.358.000. Total disminuye gastos 22.657.862. El total disminuye son 143.700.138. Aumenta Fondo de Equidad Territorial Ley 21.591 en 143.700.138 pesos. Total de aumenta ingresos 143.700.138. Perfecto. En votación, concejal Carrasco, buenos días. Buenos días. Bueno, con respecto a esta modificación, tuvimos la posibilidad de escuchar el otro día al CERPLAC. Los colegas entran en llamada, disculpa. Me hicieron todas las consultas había y por haber. Yo tengo algunas aprensiones, pero de verdad que hoy día, en las condiciones que se encuentra el Consejo y las votaciones que se han ido dando sucesivamente, de verdad que cuesta poco hacer observaciones porque al final se termina votando igual, cualquier sea las opiniones que tengamos. Así que yo no tengo mayores observaciones y que cada cual se hace cargo de su votación y de sus argumentos. Así que yo, por lo menos, no tengo problema en esta modificación. ¿Aprueba o rechaza? ¿Apruebo? Concejala Silva. Yo solicité también mayor información vía correo electrónico al SECPLA cuando me llegó esta modificación presupuestaria, en donde él me envió una serie de antecedentes que venían a complementar, digamos, la modificación, precisamente porque los concejales necesitamos mayor información para poder votar lo más informado posible. Ya, y atendiendo a que se contestaron las consultas vía mail que yo hice y no teniendo mayor observación salvo algunas que las voy a hacer ver posteriormente, yo apruebo esta modificación presupuestaria. Concejal Pedraza. Gracias, presidente. Esta modificación equilibra los ingresos que estaban estimados por un mayor porcentaje del royalty y los equilibra disminuyendo los gastos estimados inicialmente. Yo con esta y con la comisión que se hizo, resumo un poco lo que acabo de mencionar, yo apruebo, presidente. Concejal Valenzuela, buenos días. Buenos días, alcalde. Yo también tenía dudas, a la cual el otro día hablé con don Samir. Presencialmente, hice las consultas correspondientes, a la cual, bueno, estos son dineros que vienen del Royalty y se están moviendo otras cuentas, así que apruebo también, alcalde. Concejal Padilla, buenos días. Buenos días, alcalde, buenos días, colegas. Solamente, me gustaría solicitar y que pudiera quedar en acta antes de hacer la votación, que me pudieran enviar, ¿cierto?, a mi correo electrónico cuántas modificaciones presupuestarias se han hecho a la fecha. Nos encontramos en el mes de junio y solamente para certificarlo, que pueda quedar en acta. Y también dando a entender a la ciudadanía que esta es una modificación, ¿cierto?, de la ley Royalty Minero, que fue otorgada, ¿cierto?, a todos los municipios y en este caso a nuestra comuna de Codegua. Ya, así que, bueno, yo no tengo mayores observaciones, igual que como lo indican otros colegas, concejalas y concejales, también haré mis apreciaciones y las haré ingresar, ¿cierto?, en el formato respectivo por correo electrónico, junto también con a través de nuestra secretaria municipal, para que puedan ser contestados
a la brevedad junto con otra iniciativa y esperando también, alcalde, esperando también que así como se puedan realizar estas modificaciones, cuando nuestro pueblo, cuando nuestra comuna, ¿cierto?, necesite recursos, tengamos también la disposición, tengamos la voluntad de poder hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para que a nuestra gente no le falte nada y que se puedan realizar en tiempo y forma, ¿cierto?, a medida de las emergencias que van suscitándose a lo largo de nuestro año. Así que sin ninguna otra opinión, apruebo esta modificación presupuestaria, creo que número 5. A ver, voy a revisarlo. Número 5, enviado, ¿cierto?, a través de correo electrónico. Concejala Zamorano, buenos días. Hola, buenos días, alcalde del Consejo y a la comunidad. Sí, esta es una... Se escucha, concejala Zamorano, se escucha despacito usted. ¿Está bien? Ahí ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ahora sí me escucha? Sí. Listo. Es una modificación presupuestaria que tiene que ver con ajustarse a los requerimientos también que iría establece de Contraloría y las superiores respecto a la distribución de los gastos, ¿no es cierto?, a propósito de los fondos fuentes o de la ley del royalty, y que tiene que ver con un ajuste presupuestario. Yo voto favorablemente, apruebo esta modificación presupuestaria, ya que también fue dialogada y en términos de otras distribuciones también habían sido conversadas previamente en comisión. Gracias, concejala Zamorano. Bueno, esta no es una modificación de voluntades o no voluntades. Aquí un tema tan simple que llegó la plata de royalty y listo, y hay que hacer las modificaciones correspondientes, ¿ya? Entonces yo también apruebo, entonces por 7 votos a favor y 0 en contra se aprueba la modificación presupuestaria número 5 del área de gestión municipal. Eso para que sepan los vecinos, porque llegó la plata royalty y hay que ingresarla en las cuentas municipales. Y siendo las 9:09, damos término a la sesión extraordinaria número 5. Que tengan buena mañana. Alcalde.